están? Bienvenidos un video más. Hoy traigo para ti un nuevo video con el uso del huevo. El huevo para poder limpiar mal de ojo, ya lo sabes, sacar energías que están un poco pesadas en tu casa, con los niños, las personas también que están a distancia y sobre todo contigo, en un plano físico. Esto es súper importante, es obviamente un tema de magia de nuestros antepasados. ¿Quién no ha escuchado la limpieza con el huevo? Simplemente con un huevo. Un huevo que está crudo. Este huevo no está cocinado. Está en su forma natural. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Vas a colocar este huevo primero en un espacio, si es que limpias tu casa, en un espacio donde tú sientas que está pesado. Si tu casa está pesada en tu sala, deja un huevo durante toda una noche. Al día siguiente recógelo, rómpelo y listo, puedes tirarlo a la basura. Si en tu caso tú te sientes mal en este momento, un poco decaído, con baja energía, el huevo sirve para limpiar todo lo que tú en este momento tengas como una carga. De repente te han mirado mal, han pensado mal en ti, te han mandado malas energías también, igual con el poder de la palabra, porque te han insultado, has discutido. Entonces has recogido mala energía y todavía la tienes en tu cuerpo. Vas a pasar este huevo por todo tu cuerpo, desde la cabeza, los ojos, el estómago, y luego vas a dejarlo unos 3 minutos en tu pecho. Déjalo ahí. Luego lo sacas, lo metes en una bolsa y lo rompes en la calle, lo tiras a la calle. No lo abres porque esto no está limpiando un mal de ojo, está limpiando energías que son pesadas que tú has recogido y que obviamente se han quedado en tu cuerpo. Si quieres limpiar a un niño, en este caso un niño varón, tú lo que vas a hacer es, ya sabes, pasar el cuerpo haciendo una oración del Padre Nuestro y luego rompes el huevo, igual lo puedes tirar a la basura, rómpelo en un vaso con agua. Si limpias a una niña, tienes que hacer la oración del Ave María. Luego rompes el huevo igual en un vaso con agua y luego lo tiras igual al caño, puede ser al inodoro, y listo, no pasa nada. Repítelo 3 días seguidos y vas a ver cómo empiezas a recuperar tu energía, tu buena vibra. El huevo es súper efectivo y tiene que ser un huevo que no esté en el congelador. Tiene que estar en su estado natural para que así funcione mucho, mucho mejor. Así que ya sabes, ¿quieres más de estos secretitos fáciles y sencillos con cosas que están en tu casa? Suscríbete al canal de YouTube, activa la campanita, así vas a tener notificaciones cada día. Y lo mejor es que vas a aprender a hacer magia en tu casa. Nos encontramos el próximo video. ¡Chao!